hemos disfrutado mucho. Espero que lo que os vamos a enseñar pues, sea interesante y sirva un poco pues, para dar claro cómo AT Sistemas aborda este tipo de proyectos, ¿no? De datos. Inicialmente, bueno, este es un poquito el menú del desayuno. Vamos a ir haciendo una navegación por una introducción inicial. Vamos a ver cómo llegan nuestras compañías el BI, ¿vale? Inteligencia de negocio, cómo vamos a pasar a un entorno Big Data, por qué se pasa a un entorno Big Data y qué escalones hay que subir, ¿no? para llegar a tener una buena implementación. Y por último, vamos a trabajar esos datos de una forma mucho más intensiva. Vamos a hablar de Machine Learning, de Deep Learning, vamos a ver ejemplos prácticos. En cada uno de las estaciones de este viaje vais a tener una demo, ¿vale? Para que lo veáis y lo podamos conceptualizar lo que vamos a comentar. Bueno, me presento, yo soy Carlos Ortiz, soy responsable de la línea de negocio de BI Big Data de Sistemas. Y bueno, pues como decía antes, para nosotros este tipo de proyectos, la verdad es que son apasionantes, ¿no? Como yo siempre digo muchas veces, es el proyecto menos IT de IT. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy de negocio. No tiene sentido hacer ningún proyecto de datos si no los conocemos. Y para nosotros eso nos enriquece mucho, porque nos gusta conocer las empresas, nos gusta conocer vuestras necesidades, nos gusta entender a qué os dedicáis. No se puede hacer un proyecto de datos sin esas fases, ¿no? Ahora veremos un poco nuestras metodologías y demás. Y nos gusta afrontar el reto como un viaje, ¿no? Como un camino. Por eso cuando hablábamos con marketing, ¿cómo titular esto? Pues a mí rápido se me ocurrió, ¿no?, la imagen del camino, ¿no? Esto es un camino. Los proyectos de datos, bueno, pues, como digo yo, no se acaban nunca, si queremos. Siempre hay que mejorar, siempre se puede sacar un poco más, siempre hay nuevas fuentes que incorporar. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con vosotros desde el minuto uno. Comenzamos el viaje en determinadas compañías donde no tenían una cultura del dato, pues empezamos juntos, fenomenal. Y también, bueno, pues en otras empresas que ya tienen su recorrido y en un momento dado en este camino nos encontramos, marcamos unos objetivos y bueno, pues caminamos, ¿no?, de esa forma. Y como digo, para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros, nuestro concepto de los proyectos de datos se basa mucho en los procesos de vuestras compañías. De hecho, una cosa que nosotros os solemos pedir cuando empezamos a trabajar con vosotros es un mapa de procesos, si lo tenéis. Muchas veces la gente dice, si vais a hacer un proyecto de BI. Bueno, pues para mí, para nosotros, un proceso es lo más importante, porque vamos a entender cómo viajan los datos por vuestra organización, cómo cambian, cómo se manipulan en vuestros procesos de negocio, cómo se va modificando, e incluso cómo acaban siendo reportados. Eso al final nos da una historia de esos datos que nos permite entender muy bien luego vuestras necesidades. Por lo tanto, todo lo del viaje, como ve, a nosotros no suena muy bien. Voy a presentar a mis compañeros, ponentes de este desayuno. Forman parte todos del Centro Experto de AT Sistemas, de la parte de Big Data, y los voy a presentar por orden de aparición. Bueno, primero va a estar con nosotros Manuel García Villarrubia, que es uno de nuestros expertos y uno de nuestros arquitectos de datos. Él realmente es experto en toda la capa de BI de Microsoft. Os contaré también que las demos que vais a ver, todas están realizadas con las herramientas de Microsoft, ¿vale? Vamos a trabajar con Power BI, vais a verlo, vamos a trabajar con Azure. Había que elegir una, ¿no? Nosotros como AT Sistemas no nos casamos inicialmente con nadie, pero bueno, para argumentar el hilo conductor nos ha parecido adecuado tenerlo todo en la misma suite integrado. Y bueno, es pues un poco para que veáis lo que vamos a ir trabajando. Otro es Manuel Barba. Manuel Barba es ingeniero de telecomunicaciones y es uno de nuestros expertos de soluciones Big Data. Y especialmente en hacer esa transición de una infraestructura orientada al BI más tradicional, ¿cómo hay que, qué pasos tenemos que dar para convertirla en una infraestructura Big Data, bueno, con las características y nuevas prestaciones que nos va a ofrecer? Luego vamos a ver a nuestros compañeros de inteligencia artificial. Por un lado, David García, que lo tenemos aquí en la mesa a mi izquierda,
Es doctor en inteligencia artificial y además es profesor del Instituto Tecnológico de Rochester. Es un experto y muy buen divulgador de inteligencia artificial, machine learning y demás. Nos va a dar, bueno, pues unas pequeñas pinceladas sobre el contexto y todos los términos que van volando muchas veces y que no todo el mundo tiene del todo claro dónde estamos cuando hablamos de machine learning, deep learning, inteligencia artificial. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, pues nos lo va a explicar muy bien. Y por último, va a colaborar con nosotros Encarnación Forlado. También es doctora en inteligencia artificial y es una experta en robótica y en visión por computador. De hecho, va a trabajar con nosotros, va a mostrarnos una serie de demos bastante interesantes que nos va a servir sobre todo para aterrizar todo lo que anteriormente nos va a contar David. Bueno, una vez presentados el equipo que vamos a trabajar, vamos a presentar un poquito, muy rápido, a T-Systems para aquellos que no nos conozcáis tanto, aunque veo muchas caras conocidas, esto os va a sonar mucho. Pero bueno, comentaros que es una empresa, como sabéis, española, de capital español. Como veis, la progresión y crecimiento en los últimos años ha sido buenísima y estamos todos muy contentos. A nivel grandes números, pues como sabéis, estamos en 8 sedes en España. Somos más de 1.200 trabajadores, empleados. Lleva ya 25 años en el mercado, ¿no? Y damos una importancia muy, muy fuerte a todo lo que es innovación y más de y demás. No puede ser de otra forma. Nos dedicamos a la tecnología y como te duermas 3 meses, ya lo que viene no... Perdona, que suena el micro un poquito fuerte. ¿Mejor ahora? Gracias. ¿Mejor? ¿Se oye? Sí. Bueno, un poco nuestra historia, ¿no? ¿Cómo...? ¿No? No, no se oye. Perdona. ¿Ahora? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, un poquito nuestra historia, ¿no? Como os he dicho, la creación en 1994 y poco a poco hemos ido, bueno, pues, aumentando nuestra presencia en el territorio nacional. 1998, bueno, pues configurando estas 8 sedes. El último año, en 2018, nace además Digital World, que es una marca dentro de lo que es la estructura de T-Systems, que está muy orientada a esa transformación digital, pero con una orientación mucho más de negocio. Mucho más orientado a casos prácticos, donde el negocio se vea, si cabe, mucho más implicado. Porque históricamente sí que es verdad que nuestra trayectoria estaba muy ligada al sector tecnología. Hablábamos muchas veces con tecnología que con negocio. Como he dicho antes, en nuestro caso de los datos, ¿cuál es, a mi modo de ver, uno de nuestros valores más importantes a nivel compañía? Bueno, pues somos muy pluridisciplinares. Como veis en este gráfico, nos organizamos por comunidades tecnológicas. En una de ellas, como veis aquí, estamos los aquí presentes, es solamente de datos, o solamente de desarrollo, o solamente de un portal. Casi siempre tenemos que interrelacionarnos, mezclar tecnologías, mezclar enfoques de trabajo, y bueno, pues para ello nuestras comunidades yo creo que hacen un encaje muy bueno. Esto nos permite cubrir un amplio espectro de proyectos. Bueno, pues vamos a empezar con el desayuno. Bueno, pues lo de T-Systems, pues para que haga un estudio sobre los crímenes de la ciudad de Chicago. Vamos a ver, nos han pasado su set de datos, la gente de información, casi 7 millones de registros, desde el año 2001 hasta la actualidad, y nos han planteado una serie de objetivos, ¿no? Lo primero, bueno, contándonos un poco, intentar plasmar, entre comillas, usuarios de negocio accedan a la información para ver un poco qué está pasando. Ese sería el primer objetivo. El siguiente objetivo es, bueno, nosotros tenemos un montón de datos más, pero el problema es que ahora mismo nuestra arquitectura no lo aguanta, no podemos con ella. ¿Qué tendríamos que hacer para poder meter mucho más datos? ¿Y cómo se debería de comprometido o no el acceso del negocio a esos datos? Ese sería el segundo gran objetivo. Y el tercer gran objetivo es, una vez que yo ya tengo ordenado mis datos, he metido en ese gran set de datos todo lo que yo considero suficiente, le puedo sacar más valor, incluso puedo mirar al futuro con estos datos, pueden dar pautas, patrones. Esos serían los tres
grandes. Ojo, me he vuelto loco. No, todavía no estamos trabajando para la policía de Chicago, entonces hablará. Interesante que hemos accedido a él, donde nos permite hacer este hilo conductor, este viaje que vamos a ofrecer en cuanto a los datos. Entonces, bueno, pues hemos utilizado ese set de datos, porque es muy rico y nos da una capacidad muy interesante de jugar con ellos. Vamos a empezar a trabajar con la parte de BI. Va a empezar Manuel García Villarrubia a trabajar la parte de BI. Bueno, el BI parece que es una cosa nueva, que llegó hace 4 o 5 años con la cohesión de los datos, pero la realidad no es esa. El BI lleva 20, 25 años entre nosotros. Lo que pasa es que ha adoptado múltiples nombres, los podríamos conocer como Sistema 6, sistemas de apoyo a la toma de decisión, múltiples tecnologías, volar, tabular, pero el resultado, el propósito de estas herramientas siempre ha sido el mismo: el poder conocer nuestra organización, el qué nos está pasando y como resultado de tener unas el poder solucionar errores y poder obtener nuevos beneficios. Porque el BI es simplemente eso. Son todos los procesos que tenemos en nuestro team, pero con el bundle de los smartphones, dispositivos inteligentes, ahora recientemente el Internet de las Cosas, cualquier departamento, animal, persona o cosa que tenga un chip que genera datos. Pues ahí es donde llega todo esto. El BI, todas estas tres, unas con otras, perfectamente. De hecho, un ejemplo que podemos ver es los frigoríficos de última tecnología, en los que llevan un almacén de datos, en el que lleva el stock y los alimentos que tiene dentro, eso sea un repositorio corporativo, el comportamiento de consumo de esa familia, intentar predecir cuándo se van a acabar los alimentos. Automáticamente, cuando vea que va a terminar esos alimentos, puede hacer un pedido al supermercado para que nos traigan lo que se ha acabado. La eficiencia de esos algoritmos, pues bueno, es cuándo va a determinar que se vayan a que hacer el pedido y si puede aglutinar pedidos para ahorrarnos gastos de él. También el BI es un gran desconocido para mucha gente. Pero desconocido a nivel, claro. Tú preguntas, ¿tú sabes lo que es el BI? No tengo ni idea. Pero luego cuando hablas con él y preguntas cómo trabaja y demás, te das cuenta que sí, está haciendo BI pero no se da ni idea. Y la explicación es muy fácil. Las tablas dinámicas de esto. ¿Quién no ha trabajado con tablas dinámicas de esto? Eso es BI. Pero bueno, este punto lo veremos más adelante. A la hora abordar un proyecto de BI, es muy importante para cualquiera de sus fases, tanto sea la carga de datos, el análisis, el enriquecimiento, el reporting, es muy importante el conocimiento tanto del negocio como del dato, primordial. Si no una de estas dos variables, el proyecto, bueno, además de estas dos, una tercera que es las expectativas del usuario, el que va a utilizar la herramienta. Sin estas variables, y eso que es un proyecto nuevo, podrían ser los reporteros de guerra que van empotrados en las unidades militares. Estos reporteros tienen que conocer las tácticas de los militares, cómo se manejan, sus señas, porque si no, en cuanto vayan a la batalla, van a ser un blanco fácil. Todo esto, este trabajo no surge del día a día, o sea, de hoy para mañana, sino que necesita un trabajo previo en el que conoce a los militares, sus tácticas, cómo se mueve y demás. Con el BI pasa exactamente lo mismo. A ver, cuando tengamos que hacer un proyecto, bien sea con una consultora, bien sea con el departamento interno, la persona destinada a una serie de fases que no son estancas, sino que son circulares e iterativas, en la que a partir de la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, se puede realizar una depuración de esos datos, un correcto modelado, para luego que pase una evaluación y una puesta en producción. Información, a la hora de técnicamente,
teóricamente, a la hora de hacer un proyecto de BI, podemos tener dos tipos de metodologías. Una metodología, el modelo de estrella, que pueden ser de un nivel, como puede ser la división de empleados, en el que solamente hay un listado, o de varios niveles, en el que tenemos un segmento de año, de mes, de día. El copo de nieve, por el contrario, en lugar de tener de tablas de dimensiones, tiene más ramificaciones en el que trae más información. No hace falta tener todo lo que nuestro modelado, no hace falta tener todas las tablas, toda la información de todos los departamentos aglutinadas en una única tabla. Se pueden tener distintos conjuntos de tablas divididas por departamentos o por áreas, en las que nosotros le llamamos data mart. Vamos lo que os comentaba hace un rato del este. Si habéis trabajado con tablas dinámicas, esto debería sonar, porque básicamente es eso. Nada más que en lugar de ser tablas, las dimensiones. Y cada una de las claves de las columnas, que son numéricas, él lo entiende como indicadores. Con lo cual, luego solamente con arrastrar las dimensiones o los campos a alguna otra zona de la pantalla, pues los datos empiezan a agregarse. Con lo cual, bueno, parece que llevamos haciendo BI bastante tiempo todos, ¿no? Porque como tenemos muchas fuentes de datos, tenemos que garantizar que la velocidad del mismo. A lo mejor un dato puede estar en dos sistemas fuente a la vez y tenemos que garantizar la velocidad de este dato. Y por último, ¿para qué sirve todo esto? Pues la V más importante al final es la V del valor. O sea, todo esto no sirve para nada si no aporta realmente valor a la compañía. O sea, tener un sistema que procese pues, no sé cuántos teras en no sé cuánto tiempo, pues eso bueno, queda bien, pero bueno, realmente detrás de eso tiene que estar negocio para que realmente aporte valor. O sea, digamos que las cuatro primeras UVs tendrían que ver más con la solución tecnológica que vamos a implantar, con la tecnología pura y dura, y la última es más, tiene que ver más con negocio. En este tipo de soluciones, negocio siempre tiene que estar muy involucrado. Bueno, aquí tendríamos lo que sería un sistema tradicional con el lo que hemos visto anteriormente, con un sistema de data warehouse donde tendríamos una base de datos con el típico modelo OLAP y la herramienta de visualización, pues Power BI en este caso, Tableau, Click o Excel. Los sistemas tradicionales son que se nutre serían las bases de datos, con datos de nuestra propia arquitectura, o en modo PaaS con piezas que realizan ya en modo completamente gestionado las tareas específicas, tanto de almacenamiento, hay soluciones para analítica avanzada, procesamiento, tiempo real y demás. Todo esto nos lleva un poco a un concepto que es el término de compañía data driven, que es un poco que también se empieza a oír cada vez más, y es un poco ese concepto de tener toda una filosofía de trabajo que pivote en torno al dato. Digamos que en este tipo de compañías el dato está considerado un activo estratégico de la compañía y toda la filosofía gira o pivota de alguna manera en torno al dato. Esto tiene, por supuesto, una parte más tecnológica, que es pues la plataforma sobre la cual va a descansar la solución, pero también hay una parte importante de negocio, o sea, de cultura organizativa, y es importante que esto sea entendido desde negocio para impulsar este tipo de solución. Entonces vamos a ver
un poco siguiendo con el hilo que decía Carlos, habíamos visto en la primera demo cómo desde Power BI, que es la herramienta de visualización, se accedía a un data warehouse, que es una, en este caso es una base de datos SQL Server. Y vamos a ver ahora un ejemplo donde esto mismo se puede hacer utilizando una plataforma de Big Data. Nosotros en este caso, para la parte de Big Data, siguiendo la filosofía del desayuno, hemos utilizado las soluciones de Azure, y en este caso particular, la parte de Big Data utilizado el Azure Data Lake para el almacenamiento y para el procesamiento, HB Insights, que es una de las piezas en modo PaaS en este caso, que proporciona Azure para el procesamiento de un volumen masivo de datos. Esto podría ser Amazon, o podría ser una solución como Cloudera o como Hortonworks, ¿no? Poco eso es la hemos hecho así, porque hay que elegir una tecnología, en este caso es Azure, pero podría ser cualquiera de las plataformas Big Data que hay en el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, el usuario accede, digamos, a la información más agregada a través del Data Warehouse, que es una solución, digamos, de toda la vida, y puede acceder para otro tipo de consultas que requieren más nivel de detalle, una consulta sobre datos que no pueden residir en el Data Warehouse. Se puede hacer un acceso directamente al lago sin que el usuario se entere de ello, es decir, esto es totalmente transparente al usuario. Esta solución, de todas maneras, digamos, sería el primer nivel de evolución al pasar de un BI tradicional al Big Data, donde el usuario, digo, está interactuando con las dos plataformas de manera transparente. No obstante, un siguiente paso podría ser, en un caso real, cargarnos toda la parte de BI tradicional, la base de datos, y hacer todo el BI en la plataforma. Bueno, esto es una solución que, bueno, hay quien apuesta por ella, hay quien no. O sea, por ejemplo, Cloudera sí que posiciona su producto en el sentido, bueno, vamos a construir un Enterprise Data Hub en torno a mi solución, y el objetivo es decir, eliminamos el BI. Esto es un planteamiento, pero bueno, se puede hacer, pero bueno, las dos soluciones son posibles. Tener un Data Warehouse más un Big Data, donde el Big Data alimenta el Data Warehouse, o directamente cargarnos el Data Warehouse y tener toda la plataforma, digamos, en BI dentro de vamos a ver un ejemplo bastante sencillo para ver una serie de informes con Power BI, que en lugar de estar accediendo al datamar de SQL Server, en este caso lo están accediendo a HB Insight, donde está hay otro modelo. Bueno, como podemos ver, seguimos estando en nuestra herramienta corporativa de reporting de BI. Lo único que ahora no vamos a acceder a nuestro sistema de Business Intelligence, sino que vamos a acceder a la plataforma de Big Data. Esta demo, como decía Manuel, es un caso muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, lo que se tiene es, antes tenemos en el BI tenemos información de 2001 hasta nuestros días. En la plataforma de Big Data lo que hemos conseguido es que nos den información
desde 1979 hasta ahora. Con lo cual, los de información ya en vez de ser millones, empiezan a ser cientos de millones. Aquí lo que tenemos es un filtrado de años, de meses, si el delito ha conllevado arresto o no. Y aquí tenemos una tabla en la que nos dice cuántos números de delitos que ha habido de esa tipología. Aquí a la derecha tenemos un mapa de calor, en el que sigue teniendo la funcionalidad del mapa anterior del BI, en el que vemos dónde se concentran los núcleos problemáticos en Chicago. La demo que va a consistir es, bueno, yo elijo un año, elijo un mes, y seleccionando una tipología de delito, lo que va a hacer es ir a buscar a nuestro plataforma de Big Data esa tipología y nos va a mostrar el detalle de esos datos. Recordemos que ya no son cientos, sino, o sea, ya no son millones, son cientos de millones. Venimos aquí, ponemos el detalle y se nos carga un mapa donde nos geoposiciona todos y cada uno de los nos vamos a geoposicionar todos los crímenes y nos va a sacar un listado de un buscador y un listado de todos los delitos que se han cometido. Para estos casos solemos traer a gente que hace malabares y cosas de estas, pero con esto del verano, pues eso no se ha ido de vacaciones. Entonces, pues bueno, hay que esperar un poquito a que refresque la mata. Pero bueno, ya. Entonces, como decía, aquí ha buscado todos los delitos de robo con violencia, los ha geoposicionado, en el que podemos navegar por el mapa en cualquier caso ponerlo, pero también podríamos coger y decir, pues voy a buscar uno en concreto. Les pondríamos, por ejemplo, en tenemos este y la aplicación lo está buscando. Ya nos habría encontrado ya que a qué tipo corresponde y nos marcaría ese delito. Lo bueno de esta aplicación es que bien podremos buscar el delito pinchando en el mapa o bien seleccionándolo desde la cuadrilla. Lo único que de esa forma solamente podemos elegir un dato. Pero bueno, si yo quiero, me sé varios datos, quiero este y además este. Buscaría esos dos, nos sacaría su registro y nos geoposicionaría entonces, aquí tenemos uno y allá abajo tenemos otro. Con lo cual tenemos un acceso a los datos dentro de un data lake con un tiempo de respuesta bastante óptimo. Y bueno, esto y de y bueno el con una de las ventajas que tenemos es que está todo integrado dentro de nuestra plataforma de BI. No tenemos que estar cogiendo una plataforma, una herramienta para el BI y otra herramienta para el BI. ¿Vale? La diferencia entre este caso y este es que cuando estamos en un BI tradicional con una herramienta tipo, ahora mejor, ¿no?
Vale. En el primer ejemplo que vimos, cuando estamos en una herramienta, en un BI tradicional, con una herramienta de tipo Power BI, Tableau, Click, estas herramientas lo que suelen hacer es coger el conjunto de datos y trabajar en modo info, que te importas los datos a Power BI y tienen, como tienen un sistema de compresión en memoria muy bueno, pues trabajas directamente con el set de datos en Power BI. El otro esquema es imposible eso, o sea, estamos trabajando con volúmenes de datos de teras, entonces no tiene sentido ese concepto del modo import, sino que sería un direct query directamente a la herramienta de Big Data, a la plataforma de Big Data, de forma que todo lo que es las consultas, el motor de consultas se está delegando en la plataforma de Big Data, que es la que tiene esa capacidad para interactuar sobre un conjunto de datos gigantesco. No hay posibilidad del me importo los datos del modelo tradicional. Simplemente cada vez que el usuario pincha en un elemento del informe, está lanzando consultas sobre la plataforma que se resuelven pues en online. Eso es lo que permite interactuar con una plataforma. La diferencia entre las dos posiciones. Ahora voy a dar paso a Carlos para que continúe con la siguiente parte. Muchas gracias, Manuel. Yo ya tengo mi incorporado. Bueno, segunda etapa del viaje. Una cosa que no han mencionado antes, cuando hemos dicho que hemos enriquecido los datos, que hemos aumentado en cuanto al número de registros, para que os hagáis una idea de los volúmenes, empezábamos el viaje con 7 millones de registros y ahora estábamos con 700 millones de registros. ¿Vale? Y si os fijáis los tiempos de respuesta en cuanto a ir a buscar un dato en concreto en ese lago, para un usuario de BI, bueno, son bastante buenos, ¿no? Sabiendo un poco la cantidad de volumen que hay, ¿no? Como hemos dicho un poco antes, ya tenemos el dato, ya lo tenemos bien estructurado, además tenemos muchos datos, y eso es terreno abonado para los científicos de datos, que son los que vamos a dar paso ahora, tanto a David como a Encarna. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el siguiente objetivo que nos estábamos planteando, ¿no? Si os fijáis, tanto en la parte de BI y en la parte de Big Data, estábamos viendo el dato pasado y el dato más próximo a la actualidad. Eso está bien y te da mucha información y nos permite, bueno, tomar bastantes decisiones, pero lo que realmente a todos nos interesa es mirar a futuro. ¿Qué se nos viene? ¿Qué podemos pensar que va a ocurrir? Incluso si yo muevo ciertos parámetros de mi negocio, ¿cómo me afecta eso a mi futuro? ¿Va a ir mejor, va a ir peor, va a ir igual? Bueno, eso es de lo que tratamos de averiguar y de solucionar implementando algoritmos, implementando inteligencia artificial y en concreto machine learning. Doy paso a David, que nos va a dar una exposición muy clara de cómo está el estado del arte en machine learning, y a continuación veremos las demos de Carnación. David, gracias. Buenos días, gracias, Carlos. Bueno, pues como ya ha comentado Carlos, yo lo que voy a dar es un poco una introducción a la terminología básica, una parte teórica. No quiero tampoco abrumaros la mente con mucha teoría que se haga muy pesado, pero sí los puntos clave, ¿vale? La terminología básica, que todos más o menos manejamos en nuestro día a día, pero hacerla un poco más concreta y que la tengáis clara para que podamos entender fácilmente luego las demostraciones que va a hacer mi compañera Encarna, que van a estar pues relacionadas con este campo de la inteligencia artificial y más concretamente del aprendizaje automático machine learning, ¿vale? Bueno, pues lo primero, empezar por lo que es la inteligencia artificial. Todos más o menos tenemos una idea aproximada o intuitiva de lo que es la inteligencia artificial, que puede ir más o menos por el derrotero de dejar o permitir que una máquina simule los comportamientos o el razonamiento humano, ¿no? Comportamiento humano o desde el punto de vista del razonamiento. Y eso sería una primera aproximación, una definición un poco más importante de inteligencia artificial.
la inteligencia artificial aparece como ciencia, pero además bebe de muchas fuentes distintas. Es decir, no es algo que aparezca de la noche a la mañana, es algo que a medida que la tecnología fue avanzando, el ser humano pues ya se fue planteando un poco la posibilidad de dejar, o dejar que las máquinas, o ver hasta qué punto una máquina puede simular esos comportamientos, y bebe de muchas fuentes, evidentemente de la computación, pero también de la matemática, de la neurociencia, de la filosofía y de muchas fuentes, ¿no? Entonces, aquí vemos dos fotografías. Leo un poco la definición de inteligencia artificial, un poco más formal, más académica, ¿no? Que es la simulación por parte de una máquina de los procesos de inteligencia humano, más concretamente relacionados con el aprendizaje, el razonamiento y la capacidad de autocorregirse, ¿vale? Como decía, aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda tenemos la primera imagen, que es Alan Turing, al que se considera padre de la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy en día. Este personaje es especialmente importante y nos sonará a todos porque tuvo especial incidencia en la Segunda Guerra Mundial. Él y su equipo desarrollaron un sistema capaz de descifrar los mensajes alemanes y esto acortó sensiblemente la duración de la guerra. Además, a todos nos sonarán por diversos motivos, ya estamos más relacionados o menos con el campo de la computación o la inteligencia artificial, pues la máquina de Turing, o más concretamente relacionada con la inteligencia artificial, el test de Turing. Y ese test consiste en que separas a una persona de, alternativamente, personas o máquinas, están separados de forma que no se ven, y los dejas que interactúen, ¿vale? Si la persona que está a un lado no es capaz de distinguir cuándo interactúa con una persona o con una máquina, se puede considerar que la máquina se está comportando de manera inteligente, ¿vale? Ese era el test de Turing. A vuestra derecha tenemos otra fotografía, que es la conferencia de Dartmouth. ¿Por qué esta conferencia es importante? Porque es donde se acuña por primera vez, donde se acuña el término inteligencia artificial como tal, ¿vale? Y es una conferencia que en primer momento pues iba a congregar a 11 científicos de la época, en su mayoría matemáticos, y quería unificar conceptos, ¿no? Era como una tormenta de ideas entre ellos para unificar conceptos en torno a la computación. Iban a hablar evidentemente de temas de inteligencia artificial, computación, redes neuronales, que ya estaban surgiendo por aquella época. Y durante los dos meses que duró esa conferencia, pues pasaron por Dartmouth hasta cerca de 50 personas, ¿no? 50 científicos de la época, ¿no? Entonces es importante sobre todo por ese hecho, porque aquí es donde se acuña el término inteligencia artificial. Pues bien, una vez que hemos visto ya la definición de inteligencia artificial, nos adentramos un poquito más en lo que es el aprendizaje automático, ¿vale? Como podemos ver en la diapositiva, el aprendizaje automático es una rama dentro de la inteligencia artificial, y luego haré un símil para que veamos muy bien la distinción entre una y otra, ¿vale? Pero el aprendizaje automático, machine learning, se puede entender como dotar a una computadora de la capacidad de aprender, razonar con cierta autonomía, sin que necesita un ser humano que esté detrás, ¿no? Entonces se le aportan una serie de ejemplos o datos de los cuales puede extraer conocimiento, y se adapta, extrae ese conocimiento y lo puede aplicar luego, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay problemas directamente en el mundo real para los que no tenemos una solución. Es suficientemente compleja para que no se pueda programar explícitamente, ¿vale? Por eso surge la idea del aprendizaje automático. Y vemos el último círculo concéntrico que está dentro del machine learning, que es deep learning, porque nos sonará a todos, ¿verdad? Y eso se puede ver como una técnica concreta dentro del aprendizaje automático del machine learning, ¿vale? Bueno, esta es nuevamente una definición muy académica de aprendizaje automático, que incluye un concepto ahí que es un poco raro, que es el de agente. Y el de agente aquí no es más que un sistema que interactúa con el entorno y responde en consecuencia. Tampoco nos compliquemos, prefiero casi que nos quedemos con la primera definición, que es más cómoda para todos. Como decía, a raíz de dotar a las máquinas de esa capacidad de adaptarse, de aprender, pues tenemos ejemplos en la vida cotidiana y cada vez más, porque basta con que nos metamos en Google o en YouTube y ya se nos están recomendando una serie de contenidos, para saber que eso está funcionando y que lo tenemos en nuestra, como decía, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así podemos encontrar sistemas, por ejemplo, de detección de fraude, agentes conversacionales, sistemas que pueden predecir también el precio de una vivienda en función de la zona, del nivel adquisitivo de la gente que vive en esa zona, y de otros factores.
o sistema de recomendación, ¿no? Que está a la orden del día, es decir, en función de los hábitos de navegación de una persona, pues la siguiente vez que vuelve a navegar, pues se le recomiendan ya una serie de contenido o comercio electrónico, es decir, cuando haces una compra, pues la siguiente compra que haces, pues ya te están bombardeando, por así decirlo, con componentes o con cosas, productos que pueden que están relacionados y que puedes comprar o que potencialmente te pueden interesar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí podemos tirar hasta los coches autónomos, sistemas de navegación, etcétera, 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 que a lo mejor, bueno, evidentemente un coche autónomo somos más conscientes, pero a lo mejor hay dispositivos que están ya embebidos en el sistema y de los cuales no somos tan conscientes, pero se está aplicando machine learning, ¿no? Bueno, damos un pasito más en esta parte más teórica, y me gustaría focalizar un poco los dos tipos de aprendizaje. Ya nos hemos metido un poco en el aprendizaje automático, ¿vale? Y vamos a distinguir dos tipos de aprendizaje automático. Hay más, ¿vale? Aprendizaje semi-supervisado, por refuerzo, etcétera, pero por no irnos muy, muy lejos, vamos a ver los dos fundamentales, que es el supervisado y el no supervisado, ¿vale? Supervisado, tenemos un conjunto de ejemplos, un conjunto de datos, y además de esos datos tenemos la clase a la que pertenecen, lo tenemos etiquetados, y esa etiqueta procede de un conocimiento experto, ¿vale? De un histórico que tenemos. En contraposición tenemos el no supervisado, es decir, ahí no tenemos esa etiqueta. Simplemente tenemos nuestros datos, pero no tenemos nada que nos los relacione al tiempo, ¿vale? Por un lado aquí podemos ver problemas de clasificación y regresión para aprendizaje supervisado. Clasificación, fácil, decir a qué clase pertenece un producto. Tenemos un producto y queremos saber a qué clase pertenece ese producto, ¿vale? Un problema típico de clasificación. O regresión, tenemos que predecir un valor numérico, ¿vale? Aquí la variable que tenemos que predecir es continua, es la otra de la clase. Ejemplo, lo que veíamos antes de estimar el precio de una vivienda en función de la zona, en función de esas variables. O estimar la temperatura que va a hacer mañana en función de los datos históricos, siempre y cuando no tengamos olas de calor como la que nos acompaña estos días, ¿vale? No supervisado, pues segmentación o clustering. Como no tenemos esa información a priori, tenemos que buscar un método que nos permita relacionar esos datos en función a algún criterio, en relación a algún criterio. ¿Vale? Bueno, por ser un poco más concreto en algoritmos, ya yéndonos un poco más a temas concretos y algoritmos de uno y otro tipo, cuando nos movemos en aprendizaje supervisado de clasificación, algoritmos típicos que nos pueden sonar árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, son algoritmos muy típicos en clasificación. Fundamentalmente estas dos de aquí, los árboles de decisión y las redes neuronales, tienen una distinción importante, y es que los árboles de decisión se utilizan en general en un mecanismo interpretable, es un algoritmo que proporciona información interpretable. ¿Qué significa interpretable? Que podemos conocer cómo ha aprendido ese sistema, cómo ha aprendido ese algoritmo. Podemos ver nuestro modelo y por tanto podemos saber qué reglas se han extraído, por ejemplo, ¿vale? Muy fácil, ¿por qué? Pues porque podemos hacer un camino desde el nodo raíz a un nodo hoja, y ahí tenemos qué variables se han disparado, ¿no? La parte opuesta a las redes neuronales, muy potentes, muy rápidas, en problemas de Big Data son especialmente utilizadas, precisamente porque son muy versátiles y muy eficientes, pero por contra son cajas negras, es decir, no podemos indagar dentro, no podemos ver cómo han aprendido. Entonces, pues, todo tiene sus pros y sus contras. La parte de regresión, supervisado regresión, pues he puesto ahí uno de ellos, regresión lineal, pero evidentemente también se pueden utilizar redes neuronales o máquinas de estos de soporte en problemas de regresión. Lo que pasa es que la idea aquí es que tengáis una visión o dar una visión muy concreta para que se pueda entender en términos generales todo este tema, ¿vale? Como decía, en no supervisado, como no teníamos esa relación entre los datos, tenemos que buscarla, y un algoritmo muy típico ahí es el algoritmo de las K-medias, ¿vale? Que es, sitúo K puntos y dejo que los datos se aproximen, ¿se escucha bien, verdad? Dejo que los datos se aproximen a esos puntos y se forman esos núcleos alrededor de los cuales se distribuyen los datos. Aquí podemos ver que se tienen tres clústeres, ¿vale? Bueno, por último, explicar un poco el proceso de magia que está asociada al aprendizaje automático, ¿vale? La magia no es tal. No hay magia, la magia viene de los datos, y aquí me gustaría hacer especial hincapié en que la calidad de un modelo de aprendizaje
es muy dependiente o totalmente dependiente de la calidad de los datos que estamos, con los que estamos trabajando. Entonces hay que darle mucha importancia a los datos. Y por eso tiene mucho sentido todo este recorrido. Es decir, se está haciendo este recorrido en el cual se están manipulando los datos y mejorando, haciendo que esos datos lleguen de la forma adecuada para después aplicar fases posteriores como pueden ser las de aprendizaje automático. ¿Vale? Entonces, esta magia es a través del proceso de aprendizaje en sí mismo y para ello utilizamos nuestros datos. Básicamente, y por dar una visión muy general, se pueden utilizar tres formas de gestionar este aprendizaje. ¿Vale? Este dataset que vemos aquí no es en sí mismo el dataset original que nuestros compañeros nos han comentado antes que está en nuestra base de datos. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque este dataset ya está preparado para aprender y tiene una fase de preprocesamiento, ¿vale? En la cual nos quedamos con los registros y con los datos limpios y, como su nombre indica, preprocesados o preparados para aprender, ¿vale? Y en ese dataset puede haber variables explícitas de nuestros datos originales y también otras variables que se infieren a partir de ellas, ¿no? Pues bien, una vez que tenemos nuestro dataset preparado para aprender, ¿vale? Una de las formas de aprender es separar nuestro dataset en una parte de entrenamiento y otra de prueba, ¿vale? ¿Por qué? Para dejar que nuestro algoritmo reciba esos datos de entrenamiento, extraiga patrones de esos datos de entrenamiento y genere nuestro modelo de aprendizaje. Y una vez que tenemos nuestro modelo de aprendizaje, lo podamos aplicar con datos que ese algoritmo no ha visto, que ese algoritmo no ha utilizado para aprender, ¿vale? Y así podemos ver la eficacia o la bondad de nuestro modelo. Otra metodología es la validación cruzada, y esta metodología lo que viene es a mitigar un poco el efecto del sobreaprendizaje. Esto es otra palabra rara, que a lo mejor os suena, pero el sobreaprendizaje es que un algoritmo o que un modelo se ciña demasiado los datos de entrenamiento y generalice mal con los datos que no conoce, ¿vale? Entonces, validación cruzada fundamentalmente se suele utilizar bien de 5 o bien de 10, y la técnica consiste en que dividimos nuestro conjunto de datos, si estuviésemos hablando de validación cruzada de 5, dividimos nuestro conjunto de datos en 5 partes, de las cuales 4 se utilizan para entrenar y 1 se utiliza para probar. E iterativamente se va cambiando esa partición. Al final se hace un promedio y eso mide la bondad de nuestro modelo, ¿vale? Y por último, pues dividirlo en 3 subconjuntos. En esta técnica se divide el conjunto en entrenamiento, prueba y una tercera parte de validación. Y esa parte de validación se utiliza para ajustar los hiperparámetros o los parámetros de los algoritmos con los que estamos trabajando y así poder optimizar, obtener los valores con los que estamos más o menos conformes para después poder aplicarlo a la prueba, al conjunto de pruebas y ver su bondad, ¿vale? Espero que haya quedado un poco más o menos claro, un poco claro esta terminología y que sirva para ubicar. Solo un matiz más. Dije que iba a distinguir inteligencia artificial de aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, para que se vea un poco la diferencia, en la inteligencia artificial podemos tener un sistema que para cada pregunta tenga una serie de respuestas preconcebidas, ¿no? O predefinidas, ¿vale? Entonces, si un usuario hace una de esas preguntas, puede saltar aleatoriamente una de las respuestas que está definida. Se está simulando un proceso de inteligencia, pero no es aprendizaje, ¿vale? Quiero hacer este matiz, estaríamos hablando posiblemente en un caso de sistema experto, que es o simula este proceso de inteligencia artificial, pero no es aprendizaje automático, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Nada, simplemente daros paso a Encarnación. Vamos a intentar aterrizar pues estas técnicas, ¿no? que nos ha presentado David. Vamos a intentar mirar al futuro con este set de datos. Además, nos gustaría que vierais un poquito en el desarrollo que va a hacer Encarna algo que muchas veces llama un poco la atención, y es cómo trabaja un científico de datos. Vais a ver un poco el proceso, cómo ella va a manipular, cómo nos va a decir que ha manipulado las variables, cómo ha incorporado variables para saber un poco qué algoritmo utilizar. Es decir, esto, al final, muchas veces, cuando oímos y hablamos con vosotros, pues siempre hay una cierta, ahora mismo en el mercado hay una cierta tendencia como que, bueno, ahora más o menos Machine Learning se puede hacer emitiendo cajitas en Azure Machine Learning o en Amazon Machine Learning.
es verdad, tú puedes montar un experimento y te va a responder, ¿no? Uno de mis profesores de inteligencia artificial, que con el que yo más aprendí, a mí me decía siempre, si eso es verdad, si el algoritmo siempre va a contestarte. El problema vas a tener en cuanto a cuántos millones de euros haces ganar o perder a una compañía, ¿no? Eso es un poco la clave, ¿no? Van a responder, pero el trabajo de los datos que hay detrás, que vais a ver ahora, es súper importante y no podemos prescindir de él. Encarna, cuando quieras. Hola, buenos días. No sé si se me oye porque he tenido un cierto conflicto con los cascos y con el pelo y llevo una hora aquí haciendo malabares. Bueno, al hilo de los delitos de Chicago, tenemos un conjunto de datos y, como bien ya os ha anticipado mi compañero David, os ha dado una introducción de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, hasta ahora hemos hablado del pasado, del presente y ahora vamos a hablar un poco del futuro. De lo que podemos hacer con lo que tenemos del pasado, de lo que hemos aprendido y de lo que vamos a poder hacer en el futuro. Entonces, como he dicho, al hilo de los delitos de Chicago, vamos a predecir, bueno, voy a arrancarlo primero, espera un minutito, y así. Vale. Esto lo he desarrollado, ya os cuento mientras sale esto, el módulo está desarrollado en R, una parte, y otra en Python, ¿vale? En los dos lenguajes. Yo que llevo muchos años trabajando en inteligencia artificial, todo esto me lo curraba antes en C, ¿no? Pero ahora con estos lenguajes la verdad es que es una maravilla. Porque, bueno, aquí mi jefe que me ha hecho la doble pantalla, pues estoy con el ratón, tampoco os quedéis muy así si veis que me pierdo con el ratón porque soy bastante pato. Bueno, ahí, gracias. Bueno, si os dais cuenta, aquí tenemos, está repintando un mapa, ¿vale? Que lleváis viendo toda esta sesión de hoy, que es el mapa de Chicago, y en este caso está distribuido por distritos, ¿vale? Que están estas zonas que son negras, están marcadas y que corresponden totalmente al área de Chicago según el mapa, que realmente es un JSON que he descargado de la base de datos de la policía de Chicago. ¿De acuerdo? Bueno, está un poco así porque quiero decir que estos, ahora mismo estos, aparte de todo lo que os han contado hasta ahora del BI, está fuera y es una aplicación aparte ejecutada en R y ejecutada en Python, ¿vale? Que no está integrada con nada y por eso estáis viendo el replicado del Chrome que hace pues lo que quiere cuando quiere, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste esta predicción? Bueno, si veis esto, tenemos aquí la inserción de la hora y tenemos un clic sobre las estadísticas. Lo que trata realmente esta predicción, en base a los datos que tenía y a la variación que tenía, es predecir la probabilidad o la proporción de que tú en una determinada calle, área o circunstancia, teniendo en cuenta la hora y las coordenadas de latitud y longitud, tengáis cierto peligro. Esto es porque nosotros hemos planteado este problema desde el punto de vista de los delitos. Yo, que he trabajado en temas de geolocalización, esto se aplica mucho, por ejemplo, a poner tiendas, ¿no? Ves si es una zona buena o mala en base realmente a lo que tienes en tu entorno. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cliquear el tema de las estadísticas porque os quiero comentar algo muy importante que ha comentado mi compañero David, y es el tema de los datos. ¿De acuerdo? Cuando vosotros veis inteligencia artificial, aquí hay una base científica brutal y además matemática súper fuerte. Cuando tú haces esto, que aparentemente es hacer un clic y seleccionar unas coordenadas y tal, y decir, uff, aquí va una base matemática de cálculos estadísticos muy potente. Os voy a sacar unas gráficas simplemente para que veáis que detrás de todo esto estamos haciendo un análisis exploratorio que se llama de datos, donde estamos eliminando variables que pueden ser anómalas, si lo son, ver el tipo de distribución estadística que tiene, ver los contrastes estadísticos, analizar los paramétricos, ¿no? las distribuciones de varianza o no, las distribuciones de media, en fin, no me voy a enrollar porque si hay aquí algún matemático de investigación operativa sabrá perfectamente de lo que hablo. Entonces, ¿qué tiene de característico esta forma, esto que voy a predecir? Pues bueno, si veis es un mapa, ¿verdad? Plano. ¿La Tierra es plana? No. El primer fallo que cometería cualquier persona que vaya a predecir esto en un modelo de inteligencia artificial es considerar esto con la distancia euclídea, que es la distancia que habéis utilizado siempre toda la vida de Dios. Esto es una distancia hiperesférica, basada en la Tierra. Y por tanto, a la hora de aplicar un algoritmo, no podéis aplicar cualquier algoritmo que os ocurra por la cabeza. Hay que analizar un algoritmo basado en hiperesferas, que es lo que se ha utilizado aquí, en una cosa que se llama K-D-Tree Ball, basado en hiperesferas, ¿vale? O sea, que es importante, que probablemente esto no lo habéis oído mucho,
y que muchas veces uno no es baladí el tema de hacer el análisis de datos. Vale, voy a dar aquí porque como me enrollo como las maracas, pues seguramente al final voy a coger un punto, empieza aquí a procesar, va a sacar lo que os digo, son estáticas, no le deis importancia, todo lo que habéis visto de BI, de mis compañeros, es mucho más dinámico, más interesante, solamente lo he mostrado para que veáis que dentro internamente yo estoy haciendo un cálculo, en este concretamente aquí saco el mes de 2017, voy a ir cerrando y me voy a parar en una concreta que quiero hacer un comentario sobre ella, ¿vale? Entonces, espera, porque ahora ves, ahora lo veo. Yo que soy muy natural. Bueno, los delitos por hogar, esto, todo esto lo podéis ver en un BI, no me voy a entretener en esto, pero sí aquí. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Estoy viendo que estoy incorporando al modelo las horas de luz del día de Chicago. ¿Por qué? Porque en un modelo de inteligencia artificial no solamente vamos a tener en cuenta los datos que tenéis todos almacenados en vuestras empresas, que serán muchos, seguramente, y que tenéis cantidad de información histórica de hace años, sino que hay que tomar datos, lo que se llaman exógenos, que contribuyen de manera eficiente a que el modelo sea más preciso. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Pues sí, las horas del día, en el cálculo del día, afectan a la hora estadísticamente de hacer un modelo predictivo, ¿vale? Y a la hora de predecir. Pero es que también podría afectar el hecho de que el partido de los Chicago Bulls, por ejemplo, se esté poniendo determinados días del mes en determinadas horas. Puede ser que la criminalidad o la efectividad de la criminalidad aumentase o no, y el modelo, estas variables exógenas, tiene que estar implícitas. Hay modelos, a mí me ha pasado, y lo digo de verdad, de tener modelos con, yo qué sé, que me dan en la compañía con 50 variables y los he llegado a llegar a construir con más de 350 variables. O sea, para que veáis la importancia de lo que son las variables exógenas. ¿Vale? Hasta ahora aquí, bueno, pues esto lo cierro, es estadístico. Ahora es cuando va a sacar, vuelvo a repetir que esto lo podría hacer perfectamente el BI, que realmente solamente voy a sacaros porque es una aplicación como anexa al resto hasta este momento. Sí quiero también explicaros que aquí estoy utilizando técnicas de Machine Learning. Mi compañero os ha hablado de Machine Learning, Deep Learning. Voy a hacer alguna que otra demostración. En esta primera, estas son técnicas de Machine Learning. Y la final va a ser, la que haga al final va a ser de Deep Learning. Entonces, aquí simplemente os va a sacar de nuevo, cargamos el JSON con el mapa de Chicago. Lo va a calcular aquí, aquí va a poner los delitos por zona y bueno, y como esto es una demo y son las leyes de Murphy y si no hay leyes de Murphy, esto no es una demo, por lo que no me ha pasado en 385.000 de veces, me pasa hoy. Vale, me tengo que ponme la reciclar, pues es que... Carlos. Segunda. Yo vuelvo a repetir, es que si no fuera la ley de Murphy, pues no sería una demo. Entonces va a llamar porque se trae el archivo del mapa y claro, no tengo red aquí y entonces pues... Bueno, es un dato estadístico, con lo cual al final... Si no por mi mapa esto lo hago aquí y... Sí, es que tiene que estar así. No pasa nada, esto es por... Ese proceso de trabajo con el dato, ahora lo vamos a ver en su demo final. Pero lo más importante es que todo ese trabajo que hace un científico de datos, al final tiene que revertir en ese data warehouse que estamos montando. De hecho, esa información de predicción, vais a ver, estáis viendo ya en pantalla, cómo nos la hemos llevado a la misma herramienta de negocio, en este caso de la policía de Chicago. Lo que estáis viendo en pantalla es un mapa de calor que está prediciendo para el mes de julio, para un día concreto, a una hora concreta, cómo evoluciona la criminalidad. ¿Eso cómo se ha hecho? Bueno, pues lo que se ha sacado es, a través del histórico, un índice de peligrosidad por fecha y además metiendo como variable las tipificaciones de delitos que habéis estado viendo a lo largo de todo el camino. De hecho, si ahora, por ejemplo, Manu elige cualquier otra hora del día, vais a ver como tanto el mapa de calor como la distribución de delitos va cambiando. Fijaos la importancia que tiene esto. Estamos, como decíamos, ¿no? Estamos mirando a futuro. Nos podemos alejar, por ejemplo, cambiamos de julio a agosto,
¿vale? Y podemos anticipar, basado en el set de datos que tenemos, cuanto más histórico y cuanto más capacidad en datos, cuanto más número de variables tengamos en el modelo, mucho más fino va a ser esta predicción, podemos anticipar cómo se van a distribuir los delitos, en este caso los delitos, y como podéis imaginar, cualquier tipo de tipología que podamos analizar. ¿Utilidades de esto? Pues todas las que os imaginéis. O sea, nos prepara para lo que viene, si no hacemos nada distinto a lo que llevábamos haciendo en el pasado, ¿no? ¿Esto cómo evoluciona también? Pues escenarios que podemos llamar what if, ¿no? Cambiamos parámetros y nuestro modelo se reaprende o reentrena y compara nuestro histórico con ese cambio de parámetro o ese cambio de dirección o ese cambio o evolución de, pues, de actividades que podamos hacer, ¿no? Y nos evalúa esa realidad futura, ¿no? Vamos a ver si ya lo tenemos. Bueno, en todo caso, vamos a avanzar al siguiente y luego, si acaso, regresamos a este. No, ya está. Vale, vamos a ver. Es que era la red. Ya tenemos red, vamos a ver el proceso de carga, pero un poco para que no, con la interrupción, para sí, que lo situemos bien. Todo el trabajo que estáis viendo de Encarna, ¿vale?, va a revertir finalmente a datos que nos vamos a llevar a nuestro dataset, ¿vale?, a nuestro set de datos, a nuestro data warehouse, ¿vale? Toda esta información que estáis viendo que empieza a aparecer en pantalla, que van a ser índices de peligrosidad y demás, se incorporan a nuestro set de datos para poder pintarlo luego la misma herramienta de negocio que veíamos antes. Bueno, siento lo de antes, lo que pasa es que no tenía red, no estaba conectada a la red y como descarga pues se queda ahí colgado y por eso el mapa tampoco salía. Aquí os decía que lo que me abría era un mapa estático de Chicago, de lo de antes, donde clicando encima, esto es una información obtenida de los datos que me han pasado, clicando pues nos dan los delitos de la zona, que están, las zonas están categorizadas por números, la 1021, la 67, la 73, y estos son los delitos, ¿vale?, los que vienen en nuestro dataset, sin traducir al español, o sea, tal cual la base de datos de la policía de Chicago los ha conformado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es informativo y esto era estadístico. Ahora vamos al revés, a la predicción. Y ahora vemos aquí. ¿Qué me está diciendo? Que en este punto concreto hay un peligro, teniendo en cuenta todos los parámetros y todas las variables que os he comentado anteriormente, con una proporción del 87% o con el 0,7% de probabilidad. Ahora, vamos a entrar lo de las estadísticas para que ya no vuelva a hacer el cálculo de estadísticas, puesto que ya lo tiene almacenado y cacheado, y ahora vamos a seleccionar diferentes puntos, vamos a bajando por el mapa y ya decimos, mira, yo realmente quiero distribuir mis patrullas en Chicago para organizar y ver por qué zonas debería de mover o dar más recursos y a qué horas realmente es mejor mandar patrullas para que se muevan por esta zona. Bueno, pues voy a ver la zona del aeropuerto porque no tengo claro si es una zona peligrosa o no. En este momento tomaría los elementos que ya están almacenados, el modelo y los datos ya estadísticos. Aquí sería muchísimo más rápido, puesto que ahora solamente lo único que tiene que hacer es coger este modelo, aplicar en los valores y entonces me diría que en la zona del aeropuerto no hay peligro con probabilidad del 0,82 o como en el 82% de proporcionalidad. Podríamos cambiar aquí la hora si quisiéramos. Vale, cogeríamos otro punto, a ver, hacemos un zoom y decimos, bueno, pues por aquí. Volvemos a hacer lo mismo y estaríamos así. Entonces, yo que soy el jefe de la policía de Chicago, ya tengo claro que voy a examinar cada uno de los puntos concéntricos de cada uno de los distritos y teniendo en cuenta esto, voy a redistribuir mis patrullas ahorrándome tiempo y dinero. Vale, aquí vemos que más o menos está a la mitad, con lo cual aquí sería una decisión un poco ya personal. Vale. Y así sucesivamente vamos obteniendo puntitos, veis, azules, que son zonas ya marcadas, sucesivamente. Esto sería un poco el tema del modelo predictivo que os estaba contando. Y ahora doy paso a mi compañero. ¿Necesitas lo que? Muchas gracias, Encarna. Como habéis visto, dentro del modelo hemos cargado, habéis visto que Encarna ha seleccionado al azar más o menos tres puntos, ¿no? Nosotros en el modelo, cuando decíamos que habíamos hecho crecer ese modelo de forma exponencial, se han cargado
puntos de a 5 metros de distancia de cada mapa, calculando la probabilidad de peligro, ¿vale? Entonces eso es lo que nos permite luego pintar en ese mapa de calor e inferir, en este caso, esa peligrosidad, ¿vale? Vamos ya a terminar, estamos ya en la última parada de este viaje y bueno, pues vamos a... Nos ha llamado el Departamento de la Policía de Chicago y nos está diciendo pues, que hay una banda de cuatreros que creo que conocéis todos. Bueno, pues que parece ser que están en Chicago. Bueno, esta siguiente pues, broma es para que veáis un poco el efecto que tiene un reconocimiento facial, ¿no? Un machine learning. Vamos a intentar averiguar en la siguiente demo. Vamos a ver cómo funciona realmente un reconocimiento facial. Bueno, hemos utilizado. Tampoco vais a ver estos actores pues, para enmarcar el ejemplo. Os vuelvo a pasar con Encarna, que os va a contar un poco cómo teóricamente se sitúan este tipo de modelos y luego pasaremos a una última demo. Gracias. Bueno, esta pequeña transparencia que os ha puesto Carlos es porque quería marcar los puntos un poco cómo se hace el reconocimiento facial. Mi tesis doctoral estaba basada en biometría, no concretamente en la parte del reconocimiento facial, sino en la parte del reconocimiento a través del movimiento. Entonces, quería explicar que cuando veis todas estas aplicaciones de reconocimiento, etc., veis que hay una base de algo que tiene significado y que matemáticamente nos permite llegar a obtener vectores de alguna forma matemáticamente orientados que nos permiten luego hacer un proceso de inteligencia artificial. Es decir, estos puntos son como lo que se conocen como landmarks o keywords, o depende de la bibliografía encontraréis diferentes puntos al respecto. ¿Qué son? Realmente cada uno de nosotros, igual que la huella dactilar, estamos identificados por una serie de puntos. Cuanto más puntos tengamos, evidentemente el reconocimiento es muchísimo mejor. ¿Cómo funcionaría un reconocimiento facial al uso? Pues miren, lo primero que se haría es intentar localizar la cara en una imagen. Esta imagen está claro que tiene dos caras, aquí vamos a trabajar con frontales porque todo esto requeriría de álgebra, transformación de matrices, movimientos, rotaciones y para la demo hemos considerado suficiente con lo que era el reconocimiento frontal. En una fase inicial lo que haríamos en una imagen cualquiera intentar localizar la cara. Para ello lo que hacemos es basar técnicas basadas en lo que se llaman histogramas, que son variaciones de la intensidad de los píxeles de la imagen y las variaciones de los gradientes, de cómo varía el gradiente y la intensidad en esas imágenes. Con eso lo que haríamos sería tener el ROI, que se llama la zona de interés, de la cara. Bueno, una vez que tenemos la cara, lo que buscamos son las landmarks, que son estos puntos. Buscamos puntos estratégicos de la cara donde realmente nos identifiquen o nos caractericen de alguna forma cada una de nosotros. Con estos puntos creamos un vector de que se llama de características. Y con ese vector de características vamos a un modelo de Deep Learning, concretamente las redes neuronales convolucionales, que son redes neuronales que están muy orientadas al tratamiento de imagen. Con estas redes neuronales ya sí hacemos una predicción de la cara. Entonces, ahora, volviendo de nuevo, que ahora sí que me da el café y tengo red, y espero que no pase Murphy por aquí otra vez a verme, pues os voy a dar en la misma aplicación que tenía antes, con el mismo... ¿Vale? Aquí veis que tengo un reconocimiento facial, entonces, aquí tengo una base de datos donde yo he metido a los delincuentes. Como estamos trabajando sobre Ocean, yo creo que tengo el 12, tengo el... Bueno, he metido unos actores, ya sé que esto no... Estos son mis delincuentes, en mi base de datos los he entrenado. He entrenado el modelo con... He entrenado el modelo con estas imágenes, ¿vale? Y en este voy a meter la imagen de una de las personas que, como estamos tratando el tema de la delincuencia en Chicago, hemos supuesto que tenemos unas cámaras en la calle donde hemos cogido unos vídeos y de esos vídeos hemos cogido un frame, un conjunto de frame, los hemos aplicado un preprocesado de imágenes, aplicado diferentes filtros y con esa imagen ya filtrada la vamos a pasar por el modelo de inteligencia artificial. Entonces aquí en el test yo voy a meter la imagen, en este caso voy a borrar esta que era de prueba, es Brad Pitt, que es un delincuente y está tabulado dentro de lo que eran mis actores como una persona que era delincuente y entonces intentamos reconocer. Luego vamos a meter imágenes más interesantes, pero bueno, en una primera etapa para hacer un poco lo que era la explicación, yo sé que esto se ve en la carpeta, pero no importa, que es para que se vea que es una demo, ¿vale? Y entonces ahora, mira lo que hace.
Brad Pitt, sí, pero mira, os estaba explicando antes lo del tema de las landmarks, ¿verdad? Parece que le he pintado al pobre y le he puesto azul, madre mía, pobrecito. Mirad. Ah, son puntos. Son puntos característicos. Solamente os he mostrado aquí algunos de los cientos de puntos que hago, ¿vale? Para que veáis un poco el efecto. Vamos a coger una imagen un poco más sofisticada, ¿vale? Entonces me voy a ir al YouTube. Tengo algunas de grupo, ¿vale? Pues podemos hacer una de grupo para que veáis un poco. Vamos a quitar esto. Vamos a coger una de estas. Esto todo en real, así. Le vamos a decir que nos haga un reconocimiento facial de todas estas personas que hemos encontrado. A ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Aquí, al ser más, tiene que hacer un análisis. Mira lo que empieza a hacer. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la landmark. Por esto está obteniendo el vector de características de cada una de estas personas. Y con este vector de características, no lo puedo ampliar muy bien porque le hemos hecho la solución, vemos Julia, Robert, Matt Damon, persona desconocida porque no está en la base de datos, Josh Clooney, persona desconocida porque no está en la base de datos, persona desconocida porque no está en la base de datos, y Brad Pitt. Es decir, esto es cómo funciona realmente un reconocimiento facial que puede ser aplicado a cantidad, hoy en día, de aplicaciones. Cualquiera que se os ocurra, porque el tema de la visión artificial, yo llevo trabajando en visión artificial, aunque os parezca mentira, más de 20 años. Porque es una ciencia que lleva realmente muchísimo tiempo y ha ido evolucionando hasta unirla con todo el machine learning, con todo el deep learning y hacer estas maravillas que podéis estar viendo. Entonces, bueno, por mi parte, aquí terminamos. Miremos. Bueno, muchas gracias. Ya hemos llegado al final del camino. Importante, ¿no? Lo que un poco por resumir, ¿no? a la parte que hemos visto de Encarna. Aplicabilidad de este tipo de algoritmia, prácticamente toda. Contaros un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Aparte del reconocimiento facial, que es algo que en bastantes sectores, bueno, pues sigue demandándose. Estamos trabajando para procesar y para mejorar los procesos de calidad de la industria. Con este tipo de algoritmos somos capaces de determinar, por ejemplo, a nivel de construcción o a nivel incluso de materiales, discriminar si tienen algún tipo de falla, algún tipo de grieta. En muchas industrias, hoy por hoy, todavía ese tipo de controles de calidad se hace a inspección humana. Es decir, tenemos operarios que están ahí mirando si una pieza tiene una grieta o no la tiene. Bueno, con este tipo de sistema se puede llegar a optimizar de una forma muy importante ese tipo de procesos. Al final, como estáis viendo, todo se basa en tener una pregunta de negocio. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos anticipar? Y siempre, y esto es así, necesitamos tener datos. Podemos tener una fantástica idea de negocio o un problema, que hay que recoger datos. Si esos datos no los tenemos, pues hay que intentar descubrir de qué manera se podría llegar a rescatar, si podemos utilizar alguna fuente externa que nos permita inferir esos datos que no tenemos o que no tenemos de buena calidad. Y como veis, como decía antes en Encarna, se resume muy bien todo el proceso que estamos haciendo. Para llegar a Machine Learning es necesario, no es que haya que hacer primero un proyecto de ley, pero lo que seguro que sí que hay que hacer es trabajar el dato. Tenemos que tener el dato con una estructura y con una calidad mínima para que este final del viaje pues realmente pueda darnos un rendimiento y una optimización y una mejora a nuestras compañías, pues importante.